están? Buenas tardes. En realidad, el día de hoy está muy padre. Porque vean dónde estamos. Estamos en el hotel Ocean Coral Turquesa. Es un hotel 5 estrellas. Es un hotel todo incluido, chavos. Ahora sí, es un hotel todo incluido. Este hotel se encuentra en Puerto Morelos. Puerto Morelos está entre Cancún y Playa del Carmen. Está a media hora de Cancún y a media hora de Playa del Carmen. O sea que literalmente está a la mitad. Está exactamente a la mitad. Nunca habíamos llegado a Puerto Morelos. Normalmente no venimos a un hotel todo incluido, pero en esta ocasión venimos en plan de descansar, en plan de estar en el hotel, en la alberca, en la playa, sufriendo. Y pues este fue el hotel indicado. Chavos, esta es una muy buena opción si ustedes quieren así como que descansar literalmente. Aquí nosotros somos AT&T, no tenemos señal. Literalmente estamos desconectados de todas las llamadas del mundo mundial, pero si hay wifi. Y la verdad es un internet muy rápido porque hemos andado así como que en todos lados y en todos lados tenemos señal, podemos videos, ponemos música y así, y no se traba. Entonces no sé qué internet tengan, pero les voy a preguntar porque está muy rápido. Que nos gusta grabarles estos videos de los hoteles porque luego ustedes nos preguntan en dónde se hospedaron y qué tal el hotel y todo. Pues aquí les platicamos la experiencia y pues les damos un recorrido por el hotel por si les gusta y quieren venir también aquí a disfrutar del paraíso del Caribe. Sí, así es de que ¡vénganse! Chavos, y pues entramos aquí a la habitación. Vemos que la habitación está súper gigantesca. Vean, por acá podemos encontrar el baño. Sí, luego y a la mano derecha encuentran el baño. Individualmente el baño y la regadera tienen su puerta. Y está la regadera que Matías ya se va a bañar. Ya se baña solo, ¡ay! Ya. ¡Ay! Tiene su baño individual y un teléfono por si quiere. Así no va a ser. Ando ocupado. Como que tiene el teléfono ahí, no manches. Sí, tiene este show. Bueno, no sé, que me encanta de los hoteles es que tengan como un lavabo como muy amplio, porque yo como así que las pinturas, que el perfume, que el desodorante, entonces sí tiene amplio. Y hay algo en este baño que me gusta mucho, casi no nos tocan hoteles con este tipo de cosas, y en esta ocasión sí lo voy a utilizar, y es esta tina de baño. Se antoja meterse. ¿Qué tal? Entonces el baño también está muy muy amplio. Secadora, espejito, las cosas esas que siempre dejan. Todo lo de Vanity Kit. Y pues salimos un poquito del baño. Vean ese, ese muchacho. Miren. Y pues de este lado encontramos closetcitos. Tiene espacio para colocar su ropa. Tienen algo que luego uno también siempre se pregunta si tiene plancha, porque luego uno se trae la ropa toda arrugada o se arruga en el camino. Tiene esponja, tiene caja de seguridad, almohadas, costurero. Está chido también. La lavandería. Y pues ya caminamos un poquito más y ya ahora sí nos encontramos de pleno en la habitación. Aquí es donde ya están las camas. En este caso tenemos una habitación con dos camas y un sofá cama extra por aquellas personas que vienen como con más familia. Entonces llegamos aquí y pues también vemos que aquí tiene toda esta cosa de, ya saben, para poner su ropa. Ah, frigobar. Eso. Muchas personas nos dijeron, oh, no es un todo incluido si no tiene bebidas. Ahí está. Ahí están las bebidas. Y pues obviamente televisión por cable. Tiene acá una especie de cafetera por si ustedes trabajan o algo. Acá está chido. Y pues la vista es esta. Esta es la vista, chavos, vean nada más, ¿eh? Allá se puede ver la playa y el restaurante ese de mariscos. Es como una terracita, ¿eh? ¿Qué tal? Y esta es la increíble vista que tenemos de Puerto Morelos. Chavos, un servicio muy chido que tiene el hotel es esto. Vean, tienen cunas, esas están incluidas también, nada más habría que solicitarlas. Ya si ustedes traen un bebé o algo que esté acostumbrado a dormir en cuna, no como con nosotros, entonces es una muy buena opción. Chavos, ¿se acuerdan que les dijimos que tenemos dos camas matrimoniales? Pues ya se volvió una cama ultra king. Nos las juntaron, habíamos pedido nosotros una cama king size, pero pues no había, entonces dijeron, no, pues si quieren se las juntamos. Y nosotros, bueno, entonces tenemos ahora sí 3 kilómetros de cama. Chavos, increíblemente, vean, tiene como que algunos reconocimientos a este hotel, así de TripAdvisor, certificado de higiene y salud. Entonces, o sea, está chido. Yo digo que está chido al tener todo esto. Chavos, sí, vean nada más también, ¿eh? Tiene una tienda así como de regalos, como de ropa, ya saben, si se les olvidó el bloqueador y esas cosas, aquí lo pueden encontrar también. Eso está al interior del hotel. ¿Cómo están los precios, baby? Pues un poco elevados. Sí, entonces, mejor tráiganse sus cosas. Sí. Chavos, y pues en el hotel cuentan con una especie de periódico diario
en el que, bueno, es una hoja impresa en el que les dicen como las actividades que va a haber durante todo el día, los restaurantes que están abiertos, cuál está cerrado, porque nos comentaron que de los 10 restaurantes que hay alguno que cierra así que los lunes, otros cierran los miércoles, otros cierran los sábados, no sé, así. Entonces en este periódico pueden encontrar esa información. Chavos, y pues el hotel cuenta con nada más y nada menos que 10 restaurantes, la verdad que son un montón de restaurantes, ya conocimos varios de ellos. Y pues algo peculiar, algo que no, a nosotros no nos había tocado en algún hotel, es que realmente podemos comer a cualquier hora del día, porque los restaurantes están diseñados, o más bien los horarios de los restaurantes están diseñados de manera que todo el día, o sea las 24 horas del día, haya comida disponible. Para aquellos que les gusta la fiesta y que llegan que a las 3, 4 de la mañana y creen que no van a encontrar nada, no, pues sí, aquí hay un restaurante que se llama Ruta 66, que es el que abre toda la noche y es como de hamburguesas y así. Tiene 10 restaurantes, pero hay uno de ellos en el que nosotros no podemos ingresar debido a que traemos a Matías, porque es solo adultos. Chavos, en realidad la comida aquí no es muy buena, es buena, pero tampoco es mala ni muy mala. O sea, de unas 5 estrellas, por así decirlo, yo le doy unas 4. Pero el día de ayer comimos, bueno, reservamos en el restaurante Los Girasoles, que es de comida mexicana. Y la verdad es que ahí sí está bien buena la comida. Entonces, si ustedes pueden tomar ahí, la verdad es que está bien, bien chido. No sé por qué está tan concurrido que llegamos a las 6 de la tarde y nos dieron mesa hasta las 8 y media de la noche. Sí, entonces, bueno, pero nos dijeron, no, regresen en 8 y media. O sea, no crean que estuvimos ahí desde las 6 hasta las 8 y media, no. Pero aquí en este restaurante lo que tienes que hacer es comida a la carta. Y la verdad está súper, súper, súper rico. Ese es en el restaurante que nosotros les recomendamos que vayan. Y para desayunos está el Casa del Mar. Chavos, sí, pues vean, este buffet la verdad es que está bien, bien completo. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un muchacho que tiene frutas, postres, todo eso, pero les puede hacer exactamente un licuado, un jugo de frutas, de verduras, tiene todo ese show. Acá tenemos cocina oriental, acá cocina asiática, del otro lado tenemos cocina italiana y luego ahí tenemos frutas. Y luego de aquel lado, al fondo, tenemos omelette. De aquel lado está la parte del pan. La particularidad de aquí es de que el pan lo hacen aquí mismo. Entonces, eso está bien, bien chido. Chavos, sí, pues ha llegado la hora de la parte de los bares. Allá donde están aquellos muchachos, aquel muchacho de rojo, el otro muchacho de rojo, ahí es un bar y ahí es una alberca, vean. Hasta allá es una alberca, es un bar. ¿Y cuántos bares tiene, baby? Tiene en total 6 bares. Tiene un lugar también especial para café y té, que también está abierto durante todo el día y eso también está padre. Aunque digo, bueno, por ejemplo, ahorita que está haciendo un montón de calor, ¿quién se va a ir por un café? Y chavos, también en aquel lado es donde se realizan todas las actividades. Las actividades también están aquí en esta parte del periódico. Tour en bicicleta, que artesanías, voleibol, aquagym, trivia y todo ese show. Entonces, por actividades aquí no paran. Chavos, otra cosa padre también es que tienen como show nocturnos, todos los días es un show diferente. Por ejemplo, el día de ayer pudimos presenciar el del Rey León, que estuvo muy, muy padre. O sea, no crean que se hace como que hay bien X ni nada, no, o sea, así, así con coreografías, con vestuarios, actuaciones y toda la cosa. La verdad que sí está padre. Chavos, y pues esta es la parte de las albercas. Sí, chavos, pues el hotel cuenta con 4 albercas. Tiene una alberca de aquel lado de donde ahorita mi baby les mostró los bares. Ahí hay una alberca que es solo para adultos, ahí no podemos ingresar porque traemos a Matías. Después está la alberca donde se hacen todas las actividades. Después está la alberca más grande del hotel, que es esta que tengo aquí atrás. Esa alberca es como más familiar, está como una especie de jacuzzi también, por si quieren venir a relajarse ahí, a que les esté masajeando el agua y todo. Chavos, otra opción, si ustedes no quieren estar como que en aquel lado que ya les mostramos, está esta zona que es como solo adultos. Vean, hay muchas camas balinesas ahí, de este lado de la playa. Y también hay una alberca ahí y un bar ahí donde está la palapa. La única diferencia que hay aquí es que obviamente nada más hay solo adultos, no hay nada de niños, pero pues es el mismo servicio. Hay bar, hay comida, hay snacks de aquel lado y pues está como que esta otra alberca. Entonces en total son 4 albercas. También aquí en esta zona se hace la parte de las bodas. También tienen ese servicio aquí en este hotel. Entonces pues ya ustedes se olvidan de todo si quieren casarse aquí. Por último, la cuarta alberca es la de los niños. Esa área a nosotros nos gustó mucho porque Matías estaba fascinado ahí. Ahí hay como una especie de resbaladillas o tobogancitos. Es como un mini parque acuático ahí, literalmente. Pero es, sí, o sea, es mini, o sea, no está súper gigante, está chiquito, pero pues para los niños está súper bien. Ahí mismo en esa área de alberca de niños hay una especie como de barecito para los niños, porque ahí les dan como smoothies de frutas, tienen hamburguesitas, nuggets, papas, o sea, como snacks para niños y bebidas para niños. Y ahí está hecho con fruta natural, chavos, no es jugo como de cajita o así, eso también está chido. De hecho, ahí también hay
dan crepas, pero también no sé quién quiera crepas ahorita a las 3 de la tarde con un calorón. Bueno, alguien más. Y pues esta es la zona de la playa. Chavos, sí, como pueden ver, pues aquí el mar no es así como que tan azul turquesa como en Cancún, pero la verdad es que la playa está con arena blanca, como es característico de aquí del Caribe. El agua está como en holbox, así literalmente. Como pueden ver aquí la zona, pues no hay nada de sargazo, o sea, el sargazo ahorita ya no existe en esta zona, ¿no? Y pues casi no hay olas, vean. Eso también está bien chido. Chavos, y pues ahora estamos en el área de niños. Como les platicamos, hay una alberca especial para los niños, que es como un mini parque acuático, en el que hay así como toboganes, mini toboganes obviamente, unas resbaladillitas, hay jueguitos. Y a un ladito de la alberca hay un club que se llama Daisy Club, en donde hay como unas tipo niñeras que les ponen actividades a los niños, los tienen entreteniendo ahí un ratito. Y pues eso es sin costo. Algo muy importante es que en todas las albercas cuentan con salvavidas, y pues eso realmente sí es muy importante para aquellas personas, sobre todo que viajan en familia, para andar un poquito como más tranquilo de que pues cualquier cosa, o si alguien no sabe nadar, pues ahí está el salvavidas. Chavos, sí, pues este hotel también tiene spa. Vean, aquí están los precios de los paquetes y todo lo que ofrecen: faciales, masajes, hidroterapias, todas estas cosas. Y pues esta es la parte del spa. Ya solamente tienen que reservar. Si ustedes quieren hacer como que el spa aquí, pues esta es una opción también. Chavos, algo muy chido y que yo creo que me conquistó es esta parte, vean. Aquí en esta zona es una parte como de helados. Está abierto desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche. O sea, de 3 a 10. Ustedes pueden ordenar todos los helados, conitos que ustedes quieran. La verdad que los helados están muy, muy buenos. Esto me conquistó. Me ha conquistado. Ah, está bien chido. Gracias. Chavos, vean, aquí incluso en el hotel hay este servicio. Por ejemplo, nosotros rentamos un coche y vean, ¿qué tal? Como el estacionamiento está un poquito, bueno, lejos, así literal, así como 500 metros, pero la atención aquí está chida. Entonces, los traen en carrito y pues ya, pueden usar su coche. Chavos, por alguna razón, la tecnología no tiene memoria. Esa tecnología, digo, no tiene palabra, la tecnología no tiene palabra. Ya habíamos grabado todo este clip que ahorita ustedes están viendo. De hecho, ahorita estamos en la casa. Recuerdo que yo lo tenía. Recuerdo que lo habíamos grabado. Sí, lo grabamos. O sea, sí lo grabamos. Estábamos afuera del hotel y a punto de irnos del hotel. Y grabamos el final donde les dimos nuestra opinión del hotel y todo. Pero ya buscamos hasta debajo de la cama y no está. Se borró ese clip. Pero de todos modos, nos acordamos de todo. Y queremos darle nuestra opinión pura y sincera como de una carnicera. Ah, no. Chavos, la verdad es que el hotel está muy bueno, está barato, tiene todo incluido. La atención a veces es buena, a veces no es tan buena. Está como intermedia, no es como en otros lugares que hemos ido y la atención está excelente. Yo creo que la atención la dejamos en un 7. La comida también está buena, no está tan mala, ni tampoco muy mala, ni tampoco muy buena. Entonces es un hotel como que muy estándar. Lo que sí es que si van a este hotel les recomendamos hacer la reservación para el restaurante mexicano, que ese sí, la verdad, soles. Vale mucho la pena. Sí. Está muy, muy rico lo que dan ahí. Ahí la atención es de 10 y la comida es de 10, ahí sí literal está muy bueno y todo. Chavos, para hacer un hotel en Puerto Morelos, la verdad no lo imaginábamos como que no tan bueno, no lo imaginábamos pues normal o así, pero la verdad es que este hotel en Puerto Morelos superó nuestras expectativas mucho. Y pues la verdad que nos la pasamos bien. El hotel tiene como que todo lo que necesitábamos para estar ahí varios días, ahí estaba. Una de las cosas que a mí me gustó mucho es que tiene un área de niños, porque ahí Matías estaba encantadísimo viendo niños corriendo en la alberca, y si van con familia, pues esa es una buena opción. O sea, porque tiene ese mini parque acuático. Y pues ya saben, chavos, llegamos a la parte más emocionante, a la parte que tal vez a ustedes más les interesa, y es la cuestión de los costos. Pues el precio está desde $6,190, un paquete de 3 noches con vuelos, traslados, todo incluido. O sea, imagínense, $6,190. Está súper barato. Todo lo que ustedes vieron aquí es exactamente lo que ofrece el hotel. Entonces no hay más ni menos. De hecho, lo pueden pagar en mensualidades, todo ese tipo de cosas, de facilidades. Está muy, muy chido. Recuerden que esta es otra opción. Si a ustedes les gustan los hoteles, esta es una muy buena opción en Puerto Morelos.
tómenlo en cuenta nada más y ya. Si ustedes quieren viajar en cierta temporada y está un poquito más elevado, seguramente es por exactamente por eso, por la temporada en la que quieren viajar. Sí. Entonces, si ustedes son de los afortunados que pueden viajar en temporada baja, aprovechen y vayan siendo hotel de este tipo. Sí, ya saben, es una de las 10 mejores agencias de todo México, entonces pues no hay más que decir, eso lo respalda un montón. Así es que muchas gracias por haber visto este video, chavos, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver triunfar. Esperemos que les haya gustado y servido mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias y a la viva. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Matías ya se durmió.